El presidente Abinader planteó en su alocución la pasada semana una reforma constitucional dirigida a fortalecer el Ministerio Público. En ese sentido, algunos integrantes de la sociedad civil apoyaron la posición del mandatario, sin embargo, condicionaron su apoyo a que no se incluyan otros temas de provecho particulares. La propuesta hecha por el presidente de la República, nosotros la saludamos. Siempre y cuando se vaya a modificar la Constitución única y exclusivamente con el propósito de incluir la designación del Ministerio Público por un órgano independiente del Poder Ejecutivo. Con una reforma constitucional, el presidente Abinader busca, aparte de fortalecer al Ministerio Público, también a la Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República. Que todos unamos esfuerzos para sacar al país de la situación donde está, que ya está caminando, está avanzado, que está en un proceso de reapertura y que caminemos todos hacia ahí. Que dejemos ahora los intereses particulares y coloquemos por encima de todo los intereses de la República Dominicana. El presidente Abinader ha demostrado que ha recuperado la capacidad de diálogo y ha convocado una concertación. Yo pienso que todos los partidos debemos acatar ese llamado y sentarnos en la mesa y llevar nuestras ideas ahí. El gobierno, a través del ministro administrativo de la presidencia, informó que a partir de hoy iniciarán la convocatoria mediante misivas a los distintos partidos representados en el Congreso Nacional y otros sectores en busca de consenso sobre el referido tema. Nixon Rodríguez, Informativos Teleantillas.